día para el otro, así como dejamos de estar con Javier, apareció Agus, apareció Pablo Mayer, el nuevo manager, que era un amigo nuestro de hace mucho tiempo, donde grabamos, el dueño de la casa donde grabamos el disco anterior. Y bueno, toda gente que tenía mucha afinidad con la banda, ¿no? No eran desconocidos o que los invocamos por obra divina, mágica. Así que bueno, nos pusimos a diagramar lo que era el disco y de un día para el otro estábamos tirando, viendo demos en una notebook. Y él dijo, para que era una viola y bueno, metamos el teclado y de repente, bueno, vamos a cambiar los equipos y ampliamos el estudio, así ya lo empezamos a grabar bien. Cuando nos dimos cuenta, en 2 semanas estábamos grabando el disco. Nos gusta mucho estar encerrados en el estudio. Cuando nos ponemos a grabar, nos ponemos a grabar y estamos meses, todos los días y con, no sé si con placer, pero realmente lo vivimos bien el estudio. No es un momento... Viste, por ahí a algunas personas les gusta más tocar en vivo y el momento de grabar es como medio tedioso. Nosotros disfrutamos mucho todo el proceso de edición, de mezcla. Nosotros no somos una banda de estudio, pensé recién. El estudio es un integrante más en Catupecu, que es distinto. Siendo disco de oro, sacamos Dialecto, o sea, el tema Te vuelves a mí. ¿Sabes cuánto duró en la radio? Lo pasó solo a Rock and Pop y una semana y pico después... Y habíamos hecho el video en el Ópera en vivo... que está tremendo, que, o sea, nosotros grabamos todo, que en algún momento saldrá como DVD eso, y editamos solo el video de Dialecto, en vivo tocado, ¿viste? Y iba a salir como video, no llegó a salir a la tele, ¿por qué? Porque en todos lados dijeron, loco, esto es impasable. Él mató Policía Motorizado, es una banda que todos hablan hoy, que va surgiendo todo, pero tampoco es que la pasan en toda la radio, ¿viste? Y vos decís, ¿entendés? No pasa en ningún lado. Y Lisandro Aristimuño, como decía hace un rato, que es... Lisandro Aristimuño es lo más. Ese pibe, Lisandro Aristimuño es increíble, Lisandro Aristimuño. ¿Y dónde lo pasa? En ningún lado. Va y toca en el Ateneo, todo, pero de ahí es que pueda, no sé, tocar en un Luna. ¿Y por qué? Porque no lo van a difundir. ¿Y por qué? Porque viene muy simple. Entonces, creo que hay grandes culpables también del lado de la difusión. La diferencia que yo veo que es lo que tendría que eliminarse en este momento es que empezó un momento que toda una banda empezaba, ni siquiera tenía 10 personas que lo sigan y decían, no, estamos haciendo el disco. ¿Qué disco? Hacé un demo, hacete 20 demos. Nosotros antes de grabar el primer disco hicimos 20 demos. Estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿viste? Que sobre hombros de los gigantes que son, ¿viste? Spinetta, Charlie, ¿viste? Manal, Papo, Los Abuelos de la Nada, y seguimos, ¿viste? Virus, ¿viste? Y Los Violadores, y Sumo, y Soda. Entonces digo, teniendo esa tradición, ¿viste? Bueno, parate sobre los hombros de esos gigantes y, loco, da una vuelta de rosca más. Eso es lo que digo, ¿viste? Y ojalá, esperamos ansiosos que siempre pase eso, ¿no es cierto? Porque todo bien que nosotros estemos y nos vaya bien todo, pero quisiéramos que le vaya bien a 17.000 bandas más, ¿entendés? Y al final camino solo y aunque